Y regresamos al estudio. Ay, no, Pepina. Ven, hija de la chingada. Y regresamos al estudio. Hoy vamos a hacer una receta de macarons, así que vaya por su traguito, vaya por su botanita, que este video va a estar bomba. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar, que son 110 gramos de claras de huevo, 200 gramos de azúcar glas, azúcar en polvo, y 100 gramos de harina de almendra. Esta la encuentran en el supermercado, yo no sabía que existía, pero pues ahí ustedes la busquen y ahí la encuentran. Y 40 gramos de azúcar. Vamos a necesitar también pintura vegetal. El tutorial donde me basé esta receta, ellos aconsejan que sea en gel, porque vamos a hacer, a levantar huevo y, bueno, las yemas del huevo. Y es mejor en gel la pintura, porque si es líquida se baja esa chingadera y no nos funciona. Y 2 cucharaditas de vainilla. Pues la receta en la que me inspiré dice que vamos a moler más la almendra y el azúcar. Sí, creo que dice el azúcar. No sé para qué quiere que lo molamos y ya está molido, ¿verdad? Pero pues ahí dice. Yo creo que es por si... Listo. Yo creo que es por si pasa, que se les haya pasado alguna almendra o algo, no sé. Y pero dice que lo volvamos a mezclar, así que lo vamos a mezclar otra vez. Y dice que tiene que estar muy finita la harina, esta. Tres horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Ay, pues yo digo que ya. Ya con eso ya quedó mezclado todo este asunto. Y lo que vamos a hacer, dice que vamos a pasar la harina a un recipiente, la vamos a colar y después lo que salió lo vamos a volver a colar en otro recipiente y así de 2 a 3 veces. Así que lo vamos a hacer. Esto es por si no se molió bien esta cosa, como para deshacernos de los grumitos y así. Yo tengo una cuchara, ¿dónde dejé la cuchara? Aquí está. Dice que le hagamos así para que salga como más finita toda esta mezcla. Yo creo que voy a poner la cámara rápida o voy a cortar aquí el video porque está haciéndose muy lento esa cosa. Ya estoy dando la tercera de esta coleada. ¿Sí se dice así? Ay, no sé. La tercera de esta. Es bien difícil. Tuve que cambiar de colador porque ese como que tiene los hoyitos más chiquitos y se me atoraba ahí. Ese también tiene los hoyitos chiquitos, pero se baja mejor. Ya esa es la tercera, les digo. Ahí les voy a mover la... Ahí les voy a poner la cámara rápida porque está tardado este asunto. Ay, pues lo siguiente que dice la chica, dice que vayamos preparando las charolas donde lo vamos a poner. Ella dice, yo no sé. Pero ella dice que las charolas gruesas ayudan a que el macarrón no se desparrame. Y ya aconseja que sean gruesas. Yo tengo aquí estas, tiene Juan Ramón aquí, que son más gruesas. Así que no sé si estas me vayan a funcionar, esperemos si sí. Porque ella hace un punto en las que son delgaditas como de aluminio. Dice que esas
No se recomiendan porque se van a quemar y se va a desparramar ella con hojas estas gruesas. Y aconseja que usemos papel pergamino. Yo aquí ya estaba este aquí en la casa, pero dice que si no tienes de este lo puedes conseguir en las papelerías. Sí, yo les digo, yo este ya lo tenía. Pero si usted no lo tiene, lo puede conseguir en papelerías también. Yo creo que también en el supermercado los puede encontrar, yo no sé. Que no me haga tanta caso. A ver, ahí está uno. Estoy haciendo dos charolas porque según con esta receta me tienen que salir paños. Y como tienen que llevar su espacio cada macarón, pues hay que darle su espacio para que no se junten con nosotros. A ver, pues ya, tenemos esto. Vamos a ver qué más sigue. La chica dice que utilicemos las tapaderas. Ay no, ¿cómo crees? La chica dice que usemos el botecito donde viene la pintura como molde para hacer las rueditas. Yo no tengo eso. Ah, yo voy a usar la tapadera de la lavandina. Dice que hagamos los aritos. Ay, pero ¿cómo? A ver, este papel trae unos aritos. Tiene... Ay, ¿será ahí? ¿Tú crees? ¿Tú crees que me vayan a salir, chiquis? Ay, no se sabe. A ver, pero ¿de qué lado del papel se... ¿De qué lado del papel se utiliza? Ay, ya. Me dijo cuando mute del lado que está más... Sí. ¿Usted sabe cómo? Es del lado donde vamos a tener que rayar porque es el pedazo donde trae la de esta del de este. Pero yo creo que si me gusta mejor ponerlo así y así yo sé en dónde va a quedar para el círculo. Así, si tú quieres el papel muy grande. Ay, no, pues a ver cómo queda. Ok, o lo tengo que cortar más. No, sí, yo creo que lo tengo que cortar más. A ver, para que me quede como el puro ras. De aquí, porque si no, no me va a salir. Y he escuchado que dicen que esta receta, bueno, los macarons son muy difíciles de hacer. Y como a mí me gusta lo difícil, aunque me dé ansiedad, me dije, ay, lo voy a hacer. A ver, yo creo que así se ve mejor, sí. Vamos a poner esto con esto. A ver, según eso, ya, así quedan estas cosas. Y ahora sí vamos a hacer los aritos. Ay, no, esto no raya. Bueno, en mi mano sí raya, porque aquí no raya. Ay, no, voy a conseguir algo que se raye. Ay, ¿hará daño si uso un plumón? Yo pienso que no. Ay, no, ya sé qué hacer. Del lado que no voy a coser, así. Del lado que no voy a coser, lo voy a poner para que no tenga contacto con la comida. Y ahí usted le hace los círculos. ¿Cuántos? No sé. Ahí usted le llena de círculos. Ay, pues ya acabamos. Si usted fue a la escuela, ahí le enseñan a hacer los círculos. Si usted se preguntaba, ay, ¿por qué me enseñan a hacer círculos si en la vida los voy a usar? Aquí los va a utilizar. Pero dicen que... Pero dice la chica del video que vamos a ocupar mantequilla para ponerle a la de esta. A la de esta del de esta para que no se separe el de este. ¿Sí entendieron? Dice que... Ay, no más que... Está derritiendo. ¿Cuánta? Ay, no sé, creo que es mucha. Ay, Dios.
esto es como para que no se separe el papel. Dice que con la mano lo hagamos así. Así, como para que no se separe el papel. Ay no, guacala, qué feo se siente esto. Ay, me siento como Juan Reyes, el de la novela. Juan Reyes, el que está aquí. Y quedan así. Así con los circulitos y con el papel para que... con esto para que no se separe. Ay, voy a acomodar esto porque ya me dio asco. El siguiente paso dice que vamos a, en unos recipientes, vamos a mezclar la yema del huevo. Pero dicen que tiene que estar súper seco y no tiene que tener grasa. O sea, tiene que estar muy limpio, ya sea de metal o de cristal. Ellos aconsejan esos porque es mejor que el huevo levante a punto de turrón, creo que así les llaman. Pero su recipiente tiene que estar muy limpio. Y si no, lávelo, vieja cochina. O vieje. A ver, dice, vamos a mezclar esto. Y vamos a... Dicen que vamos a levantarlo a velocidad alta durante un minuto. Vamos a ver, les voy a poner cámara rápida ahí. Ay, nunca tomé el minuto. No sé cuánto tiempo lleve. Pero ya se ve así como en el video. Y dicen que vamos a ir agregando lluvia de azúcar a la mezcla. O sea, le vamos a dar y vamos a echarle de poco a poco el azúcar. Del tiempo, después de que le eché el azúcar, le tienes que batir otros 3 minutos más. Yo lo corté, a lo mejor, yo creo que lo corté, lo edité, pero ya que les quede así, le tienen que poner las 2 cucharaditas de esencia de vainilla. Ay, ya se cayó un poquito más. Ay, Dios. Y así. Y vamos a usar el colorante. Yo los quiero azul. Nomás que no sé cómo vaya a salir. Una. Dos. Y lo vamos a batir como por otros. Yo le voy a echar otra gotita. Porque se ve como verdoso. Ya, pues me quedó así. Y dice que ahora le vamos a echar lo otro. Ahora dice que vamos a... Ahora vamos a agregar la harina que... O esta mezcla que teníamos. Pero la vamos a agregar en 3 partes. Así que hay que echarle un poquito. Entonces creo que ahí está. Y le vamos a dar vueltas envolventes, dicen ellas, que es agarrar todo y para adentro. Todo y para adentro. Una. Dicen que hagamos 6. 4. 5. 6. Y dice que le volvemos a agregar la otra. Y otras 6 vueltas más. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Dice que volvamos a agregar ya el resto.
Bueno, no dice, ¿verdad? Hay que hacerlo. Y aquí ya le vamos a dar 30 vueltas. Igual, así, no sé si se alcanza a ver en la cámara, pero lo agarras hacia afuera y lo metes. Lo agarras hacia afuera y lo metes. Ay, bueno, pues yo así lo vi en el tutorial. ¿Cuántas van? Van 5. Muchos meses después. Va quedando así, con, yo le di 35 vueltas y creo que sí se fue todo. A ver, hay que hacer la prueba. Dicen que le metamos así al medio. Ey, sí ya quedó, porque no sé si se alcanzan a ver, ya tarda como tiempo para cerrarse. Ya, pues ya que está así, lo hizo, ya que está así, se supone que ya la tenemos que poner aquí en nuestra de esta. Y aquí vamos a ocupar la manga pastelera. Yo no la pude conseguir aquí en el supermercado que me queda cerca. Así que vamos a utilizar una bolsita. Investigué también en YouTube cómo podemos hacer una manga pastelera en casa. Dicen que con una bolsa y le hagamos un agujerito. Ay, yo creo que eso no está muy grande. Y se supone que lo tienes que hacer así. Ay, yo creo que está muy grande el hoyo, ¿o qué? Ay, no sé. Creo que estaba muy grande el hoyo. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Lo bueno, ¿qué tal? Pues, a ver si esta fue chiquita. Este es el agujerito que lo voy a hacer. Eso más chiquito. Creo que ahí ya quedó. Aquí vamos a poner este así. Y lo vamos a abrir así. Si MasterChef está viendo esto, llámeme. Que yo estoy listo. Pero que sea MasterChef Kids. Porque yo todavía entro en niños. Dicen que le metas esta cosa así. Ay, qué nervios. ¿Hará daño a esto si lo pruebo así? Bueno está, bueno está esta cosa. A ver, dice que ya. Dicen que aconsejan ellos que no llenemos toda la manga. Porque si no se nos va a salir. Y yo he visto que le jalan así. Así. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ya está saliendo. Y dice que lo vamos a poner. Y vamos a presionar. Así. Dice la chica que no rellenemos tanto el círculo porque como esta cosa se va a expandir, que no rellenemos tanto el círculo porque pues esta cosa se aplana. Reventemos las burbujitas de aire que se hayan hecho. Pero yo no encuentro burbujitas de aire.
Si mi maestra del kinder viera los círculos que hice. Aquí dejé los círculos separaditos porque... porque se van a juntar. Ay, de hecho este se está juntando con este. Ay, no, qué horror. Qué estrés. Qué ataque. Dice que con esto tapemos, reventemos las burbujitas. ¿Qué ha hecho? ¿Usted cree que nos salga esto? ¿Tú crees, chiquis, que nos salga esto? A ver, yo creo que... ay, ya está bien. Nada más que todavía no se baja. ¿Por qué todavía no se baja? Si ya le di unos putazos. Los vamos a dejar un ratito así. Dicen que todo depende del clima, cómo esté en tu casa, si está húmedo, si está caliente. Porque los vamos a dejar secar primero y después los vamos a meter al horno. Así que los voy a dejar un ratito aquí. Voy a ver cuánto tiempo tardan en secarse estas cosas. Y ya les digo ahí cuánto tardaron aquí. Está el aire acondicionado. Así que no sé si esto vaya a procesar esto secado más rápido. Así que vamos a dejar que se sequen. Yo pienso que sí es necesario la manga pastelera con el arito ese de metal, porque es muy difícil hacerlo con la bolsa, porque no sale la cantidad que quieres que salga. O sea, o a lo mejor yo le apachurré más, pero en pedazos del círculo sí me salía más y en otros pedazos me salían menos y así. Pero a ver si ahorita que se empiecen a bajar quedan círculos bonitos. Vemos. Ay, no, qué estrés. Es que ya le di putazos así contra la mesa y no se bajan. No les pondré mucha mezcla. A ver, de aquí salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, aquí 32, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Dicen que salieron 39. Los voy a volver a contar porque a veces no cuento bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Ah, que la verga. Y en el otro me salieron 31, ¿no? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 de una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 y 22 son 39. Sí, efectivamente, 39 circulitos me salieron. Pues los vamos a dejar reposar. Yo les aviso cuánto tiempo tardaron en secarse aquí y pues vemos ahí. Ahorita seguimos con el video. Pues ya pasó casi una hora y estas cositas ya están duras, pero no sé por qué no se aplanaron. Parecen caquitas de Yoda bebé, pero duritas sí están. Tienen que, se hace como una capita, no sé si se alcanza a ver ahí. Ahí se está rompiendo. Y eso quiere decir que ya están secos.
Así que ahora vamos a prender el horno a 300 grados Fahrenheit. Y en lo que se está calentando, vamos a hacer el relleno. Y en lo que se calienta el horno, vamos a hacer el relleno. Que vamos a ocupar un queso crema. Yo estoy usando menos. Estoy usando como 3 cuartos de queso crema. Porque no me salieron las cantidades que le salieron a la chica del video. Así que vamos a usar menos. Dice ella que media mantequilla. Yo voy a usar 3 cuartos de mantequilla. Porque pues les digo, yo voy a hacer menos de este... ¿Cómo se llama? Ay, la cosa que va adentro. Y el jugo de un limón. Aquí yo usé un limón. Y bueno, usé la mitad de uno y poquito del otro. Y lo vamos a machacar. Recuerdo que dijo la chica que tenía que ser a temperatura ambiente. Ya me acordé por qué dijo. Así que lo voy a intentar machacar primero con este. Haciendo en un bote muy grande y eso tiene que ser como en un botecito más pequeño porque como estoy haciendo menos cantidad. Así tiene que quedar, como ven. Dicen que este es un relleno muy, que es un relleno clásico, natural, sencillo. Ay, no sé, algo así me... Que era el más usado, pues el más popular. Así que vamos a seguir dando el resto. Ya tengo el horno listo. Dicen ahí que no los pongamos arriba. Aquí yo tengo una y dicen que las pongamos en la penúltima, que viene siendo esta la segunda. La vamos a dejar así. Lo vamos a dejar por 15 minutos. Pues estaba probando esto y esto sabe mucho a mantequilla y a limón. Pero se me olvidó que lleva azúcar glass también. Lleva 200 gramos de azúcar. Que es una taza y media, creo. Son 200 gramos de azúcar glass. Y eso va a ser un chingo de azúcar. Si usted está a dieta, nada esta receta. Vamos ya, son 200. Por eso yo dije, esta cosa no me tiene, no tiene nada de sabor. Y dije todavía que me va a recompensar el sabor de allá. Pero aquí le voy a dar una vuelta porque como ya muy todo, ya batí, no se me vaya a salir esta cosa. Voy a ver si quiere batir otra vez. Le eché 200 gramos y no usé todas las cantidades. Ay, pues le voy a echar un poquito más de aquí. Ok, sí, ¿no? Porque no usé todo el resto de... No usé la receta que era, pero sí le eché los ositos de mantequilla, de azúcar. Ay, pues a ver cómo se ve. Creo que me sabe mucho a mantequilla. Le voy a echar un poquito de limón. A ver si con eso se mejora. A ver, ya exprimí un poquito más limón.
Pues sí sabe a limón, y sabe a mantequilla, y sabe a queso crema. Creo que sabe más a mantequilla, aunque si le echo más limón, funcione este pedo. Ay Dios, se ve una. Yo creo que ya está. O sea, tiene que saber a mantequilla y a queso crema, ¿no? Pues es lo que tiene. Y para esto vamos a ocupar otra manga pastelera para ponérselas a esas cosas. Vamos a checar esto porque me huele como algo quemado. Se están quemando. ¿Por qué? Ay, ¿por qué se están quemando? Estará muy alto. Vergas que le puse 350. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Ay, se quemaron. Y ahora. Ay, no. Ay, no. Ay, no, aquí voy. Suena la canción, la de ojalá me lleve el diablo. Ay, no, no. ¿Y ahora qué voy a hacer con estas cosas quemadas? Ay, no, mira, que él se desparramó. A ver, pues voy a dejar que se enfríe un poco. Lo bueno que todavía tenemos aquellos. Todavía tenemos esos que podrían ser los más feos, ¿verdad? Pero todavía tenemos la oportunidad de que estos... Es que la receta dice a 302 grados Fahrenheit. Y yo lo tenía a 350, pero ya le puse 300. Ay. Voy a dejar unos 5 minutos más en lo que se enfría este para el horno para meter los otros. Ay, no. Y ya estarán. ¿Qué hago? ¿Los dejo aquí afuera? ¿O los vuelvo a meter? Ay, mira, y si se estaban haciendo... Si se estaba haciendo su capita aquí. Ay, no. A ver, es que sí se ven como medio crudos. ¿Qué hago? ¿Los meto otro ratito? Ok. A ver, ya. Me comí uno, el feyito. Me lo comí y está bueno. O sea, están buenos. Nomás que están quemados. Voy a meter este, pero ahora lo voy a dejar aquí abajo. Y lo voy a dejar por 10 minutos. Pues están buenos, ¿eh? Usted dirá que se ven medios fellitos, pero buenos están. Pues ya los saqué y aún están cruditos. Los voy a dejar otros 2 minutos más. A ver qué tal. Oye, sí se despegan fáciles. ¿Ven? Les digo que están hechos bien. Solo que creo que tiene mucho que ver. Pues ya salieron esos también. Creo que se ven mejor. Ay. Ay, no, qué estrés conmigo. Creo que se ven mejor estos. Sí se les hizo su bordito abajo. Metí estos porque me comí otro. Y creo que por adentro estaban cruditos todavía. Así que los metí unos 2 minutos más. Y pues yo creo que ya van a estar. Nada más falta que se enfríen. Porque si los preparamos así, si los rellenamos calientes, se van a despedazar así. Así que los vamos a dejar un ratito a reposar. Bueno, un ratito a enfriar, más bien. Pues así salió esta... La segunda canasta, bueno, la segunda charola. Y esperé a que se enfriara un poquito. Y ya se enfriaron y vamos a rellenarlos.
¿Te acuerdas la bolsita del principio que hice el hoyo grande? Pues la estoy reciclando. Estoy usando esta misma bolsa. A ver. Según yo, ya les hice su par. A ver. Ay, es del otro lado. Estás bien pendejo. Bien pendejo. A ver, creo que ahí va. Pone y se le pone al otro y se le apachurra. Ay, miren qué bonitos se ven. Así. No sé cuánto de este se le tiene que poner a cada uno. Pero yo creo que ella se la pachurra así. Miren qué bonitas. Espérate, deja que esté. No, no está. Tiene que estar para la foto. Te voy a dar uno de estos bellitos. Porque los bonitos los voy a usar para la foto. Ay, no te eché mucho. ¿Y de cena no me estás dando? No te voy a dar que cenar, esa es tu cena, Juan Ramón. Esa es tu cena. Y así fue como quedaron estos macarons. Yo creo que sí hizo falta la manga. Porque al cortar la bolsita y al momento de exprimirla salía como rectangular la mezcla, y en el video se miraba que el pedazo de metal que tienen las mangas era redondo, o sea, salía como chorizo así. Y creo que eso fue parte fundamental de que no quedaran así planitos. Pues de ahí en más, pues se les hizo la línea que llevan abajo, las galletitas se les hizo. Vamos ahora a probar. A ver, ¿qué tal sale? ¿Sí ven? Pues el sabor está muy rico. Me saben como algodón de azúcar. Yo creo que la receta tiene mucha azúcar. Mucha. Y pues están buenos, están crujientes. Ahí los ven. Pero sí están como muy dulces. A mi gusto. Hasta el relleno está bueno. Me sabe como a pay de limón. Me imagino que si los dejo así un ratito más, el relleno se va a poner más duro. Porque creo que está muy aguado. Y pues de sabor, están buenos, nada más que están muy dulces. Pues mal, no sé. Parecían como unas roquitas. Ay, les voy a llamar rocas de azúcar, porque tienen un chingo de azúcar. Yo creo que sí lo volvería a hacer, nada más para perfeccionar esto. Miren, este parece un trompo. Miren. Y eso es todo por el video de hoy. Espero te hubiese gustado, y si no, me vale 3 hectáreas de aquello que dijimos. No olvides suscribirte al canal, darle click a la campanita para que te avise cada vez que subo un video. Y si aún no te enfadas de mí, te voy a dejar mis redes sociales aquí al ladito para que vayas a seguirme. Bye.